Buenas noches, familia. Estoy totalmente reventado. Fijaros, son... He estado cargando hasta el móvil las 2:20 de la mañana. Llevo más de 8 horas farmeando el pase, pero por fin puedo decir que está completado. Por lo tanto, en el vídeo del día de hoy se viene un unboxing de llaveros y en el próximo vídeo, tanto de la caja como de la Deagle. ¿Cómo he tardado tan poco tiempo en completar el pase? Pues resulta que hace unos días se descubrió una manera para farmear el pase muy rápido, que era lanzar granadas y molotov a la zona central. Teníais que quedar 7-7 y ya la última ronda que gane el mejor equipo. Pero eso lo parchearon. ¿Cuál es la forma que se ha encontrado ahora? Pelearos en mid con XM, con la escopeta, o la mejor forma para mí, sin lugar a dudas, P90 en lower, chicos y chicas. El terror es cierto que tiene ventaja, pero es lo de siempre. Tenéis que quedar 7-7 y luego que gane el mejor. De esa forma os dan más puntos de experiencia. Por cada partida obtienes media estrella o 3/4 de estrella. En completar todo el pase deberíais tardar entre 10-12 horas haciendo este método. Si jugáis Premier como yo hice antes, tardáis muchísimo más. Así que chicos y chicas, quería enseñaros este modo porque espero que os ayude de corazón a completar el pase. Ver una serie de fondo, leer un manga, lo que sea, porque ya os digo que es tedioso. 8 horas he estado, chicos. Pero bueno, llega la hora de la verdad. Vamos a darle caña, chicos y chicas. Vamos a hacer un unboxing de llaveros. Vamos a hacer 30, unboxing 15 de cada uno. Voy a empezar con este porque creo que es el peor, ¿vale? Porque sin lugar a dudas, lo mejor son los cuchillos y el resto yo creo que no acompaña bastante. Como sabéis, y como os dije en un vídeo hace unos días, los llaveros tienen patterns. De hecho, os enseñaré ahora algunos en pantalla y la idea es conseguir pues el que mejor look tenga, ¿no? De momento no se sabe si uno es más caro que otro hasta el jueves, que estarán en el mercado. Dicho esto, ¡vamos al lío! ¡Primeras 15 tiradas! Espero que me toque algo que merezca la pena, por favor. Venga, va. Primer llaverito. Me toca el mismo que abrí el otro día. Segundo llaverito, chicos. Calma, acabamos de empezar. Bueno, nos ha tocado la Mac. Esto va a ser rápido, ¿eh? Nos toca el AK. Bueno, de entre todas las que hay es también una moradita. Al menos, por favor, 3 azules. Cuarta. Nos vuelve a tocar el AK. La probabilidad de los llaveros no sé si es igual que la de las armas de colección. No tengo ni puta idea. Quinto, nos toca el AVP, ¿vale? Madre mía. Me he tirado 8 horas para que me toque todo azul. Madre mía. Bueno, como veis aquí, se puede apreciar, chicos y chicas, que este llavero tiene un pattern totalmente distinto a este llaverito de aquí. Eso sí, el de las sacas, no sé si son distintos. Me parecen que son iguales, ¿no? Entiendo que no serán todos los llaveros, sino que algunos. Vale, pues seguimos, chavales. Me parece que este es el sexto. Luego contamos bien. Nos toca la Tech-9 con la boquilla amarilla. Séptimo. Me toca, joder, estoy de la USP hasta los cojones. Seguro que soy el único tonto que está unboxeando llavero, chavales. Octavo. Pero quería que fuera el primer vídeo porque es lo novedoso, ¿no? Noveno llavero. ¡Bueno! ¡Primer moradito! ¡Ya era hora! ¡Ok! Bueno, este tiene mucho mejor look que los otros, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, tiene muchísimo mejor look que los otros. Vale. Me parece que este es el... Bueno, yo creo que ya llevo 10. O sea, ya llevo 10. La madre que me parió, vale. Pues seguimos. 11. Chúpale entonces. Nos toca el AK. Madre mía. 12. Bueno, segundo moradito. Me hubiera gustado un cuchillo, la verdad, pero pinta muy chungo. Vale, no está mal. 2 moraditos. Al menos así veis las probabilidades que hay. ¡Otro moradito! Hostias, este mola más, ¿no? Más rollo disco, ¿no? Bastante más bonita esa. Mira, de otro color que esta. Vale, pues me quedan 3, ¿no? Si no me equivoco. 13. Nos toca la USP de los cojones. Ah, bueno, me parece que este es el último. No lo sé. No lo sé, esperad, chavales. Perdona, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, es el último, vale. Nos toca el último, chavales. Por favor, que merezca la pena. A ver, de 15, si no me equivoco, ¿no? Son 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos han tocado 3 moradas. Sin lugar a dudas, mi favorita es esta.
Aunque bueno, las moradas en sí está guay. El problema es que no se saben los precios hasta el jueves, como digo. Vale, como veis el unboxing este que hice el primero. Yo creo que ya tengo todos los patterns de la puta USP. Ahora vamos, yo creo que al que más mola desde mi punto de vista, que es este de aquí. A ver, quiero que me toque... pues sí, ya os enseñaré crafteo que se están haciendo con este, pero este me molaría y sobre todo estos dos evidentemente son de categoría roja. No tengo ninguno, así que aquí si me tocaba algún azul no nos quejamos. Venga, primer unboxing. Vale, de momento me toca con la bandana amarilla. Segundo. Vale, azulito. Este está guapo, ¿no? Madre mía, antes me parecían feos de cojones y ahora les estoy cogiendo cariño. Es lo típico, que están feos. ¡Ojo! Hoy muy kawaii, ¿no? Muy, muy bonito. Pues vale, Lil Sandy se llama. En fin, al menos el morado ha aparecido antes. Cuarto llavero. Vale, esto parece un hot dog, ¿no? Hot sauce, mira, lo tenemos. Estos son mejores by far, ¿no? Quinto. Vale. Oh, vale, en fin. Salty, está bien. Mola mucho más esto. Desde mi punto de vista, chavales, abrir lo que estoy haciendo ahora. Siete. Bueno, este me gustaba. Este me gustaba. Estoy contento. Chicken Lil. Ocho. Vale. Por cierto, hay una cosa que no he dicho. Black, ¿qué ocurre cuando completas todos los pases? No lo voy a hacer ahora porque quiero hacer un TikTok, pero básicamente das a completar el pase, desaparece todo y vuelves a gastarte 15 euros en cada uno para seguir canjeando estrellas. Por lo tanto, no uséis cuentas alternativas, lo podéis hacer todo desde la misma. Vale, vamos al lío, va. Ay, tío, no sé cuántos me quedan. Me tienen que quedar pocos. Hasta 105 estrellas, recordamos. Vale, este le tenemos repetido. Ningún rosa, tío. Ningún rosa, ningún rojo. Probabilidad tiene que ser chunguísima. Este me mola, tío. Este me mola. Vale, si mis cuentas no me fallan, nos quedan tres, chicos. Por favor, tres para este o este, tío. O este, venga, con este. Es que este, deja ahí unos crafteos. Vale, va. No tengo suerte ni los putos llaveros, tío. ¡14! Y nos queda el último llavero, chicos y chicas. Espero que os haya gustado de corazón el vídeo. Espero que agradezcáis el esfuerzo. Yo estoy que me muero. Porque me he tirado 8 horas. ¡Para! ¡Oh, joder! No me ha tocado ninguno, tío. Las probabilidades parecen difíciles de cojones, pero bueno, me ha tocado. Mira, me quedo con este. Ha sido mi favorito, sin lugar a dudas. 8 horas de mi vida para este llavero. En fin, con esto, chicos y chicas, me despido. En próximos vídeos haré, por supuesto, la apertura de cajas y de Deagle, así que está muy atento al canal. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!